so high, I'm hypnotized. Hola, aquí en Santa Prisca, de nuevo. Y vamos a buscar lo que se conoce como la calle de la muerte, una extraordinaria leyenda que pues vamos a ver aquí de día y nos va a decir nuestro... Vamos a buscar. Ok. Ok, amigo, me lo dices, suena cuadro, ¿para dónde está la calle de la muerte? Claro que sí, pero aquí todo derecho. Ahí donde va el taxi le da mano derecha. Ahí todo eso es la calle de la muerte. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos al rato para el pozole. Nos esperamos, Dios me lo bendiga. Gracias. Bueno, pues ya tenemos aquí la dirección y estamos esperando al Bollo, que está aquí, ya preparándose. Ya tenemos que avisar a nuestros pasos y aquí está. Aquí está la muerte. Al parecer creíamos que ya habíamos hallado la muerte, pero no. Nos habían dicho que le habían quitado los brazos y esta figura tenía los brazos completos. Así que teníamos que hacer una investigación más profunda. ¿Dónde estaba esa muerte que decían que ya no tenía brazos? Bien, tuvimos que recurrir a nuestro amigo Apolinar, el bolero de aquí de Taxco. De los Pineda, la familia Pineda, los caciques de aquí de Taxco. Ah, sí. ¿Y él que veía la muerte, pero venía borracho? No, se o simple en su juicio. ¿En su juicio? En su juicio se le aparecía. ¿Y él decidió cortarle los brazos? Sí, decidió cortar los brazos porque seguido se le aparecía que se lo iba a llevar, se lo iba a llevar. Ok, qué interesante. Oye, y aquí el culto a la Santa Muerte, por cierto, no aplica, ¿verdad? No he visto yo altares ni nada de eso. No, altares no. No. No, o sea, sí hay mucha gente seguidora ahí a la Santa Muerte, pero así cultos no. Ah, gracias. ¿Cómo te llamas, Polo? Napolinar. Ah, te dijeron Polo. Ajá. Sí. Gracias, Napolinar. Pues muy interesante esta historia de la calle de la Santa Muerte, porque me dices que también era una especie de panteón. Fue un panteón hace años, hace muchos años cuenta que fue un panteón. Antes de la iglesia. Antes de la iglesia había una capilla. Y todo alrededor lo ocupaban como panteón, más en esta calle, pues. Aquí en lo que es el kiosco y enfrente de nosotros, a nuestra derecha, ¿qué tenemos, Goyo? La Casa Borda, donde te regalan dinero, al parecer. Aquí en la Casa Borda se cuenta una leyenda donde se dice que apareció un tesoro y tanto el albañil que estaba construyendo allí, como sus ayudantes, pues desaparecieron de un buen día para otro, encontraron solamente el agujero y ahorita vamos a verificar si efectivamente... Bueno, no que haya estado el tesoro, ¿verdad? Pero que hay un hoyo. Que haya, por lo menos que haya un agujero, ¿verdad? Que hay un hoyo ahí, güey. ¿Tú crees que Napolinar, nuestro agente encubierto aquí en Taxco, nos haya mentido? No, yo confío en él. ¿Sí? Ya años de conocerlo. ¿Y la señora Lourdes? La señora Lourdes no quiere salir a cuadro, le da pena. Oye, pues vamos a una cooperacha, a lo mejor se cotiza, ¿no crees? Le decimos que venga, dile. Señora Lourdes, ¿no quiere venir aquí? Ya, señora Lourdes, venga para acá. Ándele. Bueno, vamos a entrar a la Casa Borda a ver qué encontramos. Aquí donde se encuentra la figura de José de la Borda, frente a la pozolería. Pues está al frente de su casa, la Casa Borda. Ahí donde se encuentra esa placa de que le dieron un mantenimiento y... Bueno, lo extraordinario de todo esto es que ya en los años 80, dándole mantenimiento a esta casa, sucede lo inesperado. Aparentemente un albañil encuentra dándole mantenimiento a la casa un jarrón lleno de monedas de plata y de oro. En realidad no se sabe, se supone que eran de plata y oro, pero el sujeto no volvió a aparecer por estos lugares. Vamos a poner la expectativa. Subiendo las escaleras al primer piso, está este agujero que donde podemos observar hay una especie como de olla o de tubo. Ahí se supone que encontró el albañil. Y dicen, se supone porque ya no apareció, se dio a la fuga, aparentemente con todo lo que había aquí adentro. Y como cabe suponer, pues había un tesoro, doblones de plata y todo esto. Y esto es aquí en la Casa Borda, donde nos platicaron.
Continuamos aquí en Santa Prisca, en la catedral, una de las catedrales más interesantes y que han sido realizadas con tal premura que solo llevó 7 años el construirla. En comparación, la catedral de la Ciudad de México se llevó aproximadamente 20 años. Y aquí lo interesante es que ahora vamos a ver una historia de amor, pero también una historia de infidelidad. Aquí, de este lado de la catedral, donde está esta cruz, vamos a bajar para encontrar una cruz, pero de madera. Una cruz que da testimonio de algo interesante. Quedó aquí de la época de la colonia porque es la referencia a dos cosas. Primero, la muerte de un par de amantes. Bueno, eso pues no sería raro aquí. El punto es que, como ella le fue infiel, ella se llamaba Beatriz, él Rodrigo, pues queda la constancia de que aquí murieron víctimas de la infidelidad de ella. Se suicidan con una daga. Bueno, él la mata a ella y él suicida pues por el amor que le tenía. Y aquí otra historia más en Santa Prisca. Este es otro bloque de historias, de leyendas, pero todavía falta una investigación hecha en la noche, una extraordinaria casa y sobre todo más leyendas de aquí de Taxco de Alarcón Guerrero, que recorrimos con Aigo Yo Destroy, nuestro amigo de Proyecto Paranormal México. Si te gustó el video, dale like, compártelo y sobre todo suscríbete, porque vamos a tener más investigaciones, tenemos mucho material y muchas leyendas de Taxco de Alarcón Guerrero, con interesantes investigaciones con Aigo Yo Destroy de Proyecto Paranormal México, del cual te dejo su canal aquí también para que te suscribas si no lo has hecho. Nos vemos, hasta la próxima.